Mínimo común múltiplo. ¿Qué entendemos por mínimo común múltiplo, chicos? Es el menor múltiplo positivo común de varios números. ¿Ya, chicos? Veamos el ejemplo por acá. Tenemos, sea los números 6 y 8, ¿ya? Vamos a hallar sus múltiplos de 6 y múltiplo de 8 para representar el mínimo común múltiplo de 6 y 8. Por acá tenemos múltiplos de 6, es el 0, 6, 12, 18, 24, 30 y 36 y así sucesivamente. Múltiplos de 8, vamos a tener por acá 0, 8, 16, 24, 32, 40 y así sucesivamente. Analicemos ahora cuáles son los múltiplos comunes. Los múltiplos comunes son 0, 24, 48 y 72 y así sucesivamente. Por lo tanto, chicos, tenemos por acá el menor de estos múltiplos comunes diferentes de 0 es el 24. Este 24 que está como negrito es el mínimo común múltiplo de 6 y 8. Finalmente se concluye que el mínimo común múltiplo de 6 y 8 es igual a 24. Métodos para hallar el mínimo común múltiplo. Chicos, ¿en qué consiste este método? Veamos. ¿Ya? El primer método por descomposición simultánea. Bien, ejemplo, tenemos por acá, chicos, calcula el mínimo común múltiplo de 180, de 540 y 630 por la descomposición simultánea. ¿Cómo así, profito? Mira que te enseño, ¿ya? Entonces vamos a sacar este 180, 540 y 630, su mitad, su tercia, eso, su quinta, ¿eh, chicos? Lo vamos a sacar acá sus factores primos, entre 2, profito, entre 2, ahí está, ya chicos, entre 2 a cada uno de estos me va a quedar por acá la siguiente manera, ahí está, me quedo 290, 270, 315, entre 2, puede ser entre 2 también, sí, puede ser entre 3 también, sí, entre 3, ya chicos, entre 3, para avanzar, ¿cuántos acá? Cada uno de ellos, 30, 90 y 105, entre 3, también dale, entre 3, ya entre 3, ahí está, por acá sería 10, 30, 35, entre 3 puede ser también. Entre 5, dale entre 5. Ahí está entre 5. Sería 2, 6, 7. Entre 2, dale entre 2. Ya chicos, entre 2, ahí está. ¿Cuándo sería? 1 por acá, 3 y 7 por este lado. Entre 3, chicos, ya entre 3, ya entre 3. Por acá entre 3. ¿Cuánto me va a quedar por acá? Me queda 1, por acá 7. La última, entre 7, es obvio. Acá sí, entre 7. ¿Cuánto me va a quedar por acá? 1. Ahí está. Chicos, para el mínimo común múltiplo tiene que llegar hasta la unidad. Estos de acá son sus factores primos. Ya. Entonces, el mínimo común múltiplo, chicos, ¿a qué va a ser igual? Mira, mira, va a ser igual a... ¿Cuántos 2 tengo? 1, 2. Sería 2 al cuadrado. ¿Por? ¿Cuántos 3 tengo? 1, 2, 3. 3 al cubo. ¿Por? 5 a la 1, 7 a la 1. Ah, ya. Te va a quedar de la siguiente manera, entonces. Mira, ve, chicos, ahí está. 2 al cuadrado, por 3 al cubo, por 5 a la unidad, por 7 a la potencia 1. Multiplicando, el mínimo común múltiplo sería, chicos, de la siguiente manera. Ahí está el mínimo común múltiplo. Esta es la respuesta. Vamos. El segundo método, chicos. Por descomposición canónica. Ejemplo. Ya ejemplo. Veamos el ejemplo por acá, chicos. Dice, calcula el mínimo común múltiplo de 18, 6 y 12. ¿Ya? Por descomposición canónica. Chicos, descomposición canónica es que lo vamos a sacar ya su mitad, su tercia a este número, a estos números por separado. Ya lo vamos a descomponer en su forma canónica. Muy bien, 18 entre 2 es 9, 9 entre 3 es 3, 3 entre 3 es 1. Finalmente 18 aquí va a ser igual, chicos, 2 a la 1 por 3 al cuadrado. Veamos ahora del número que sigue, ya es el número 6. 6 entre 2 es 3, 3 entre 3 es 1. Entonces su forma canónica aquí va a ser igual. 6 es igual a 2 a la 1 por 3 a la 1. Ahora vamos al último número que es el 12, ya chicos. 12 entre 2 es 6, 6 entre 2 es 3, 3 entre 3 es 1, ya. Entonces va a ser igual, chicos, 2 al cuadrado por 3 a la unidad, ya. Finalmente, chicos, ya. Importante para acá, ya. Para hallar el mínimo común múltiplo, una vez que está descompuesto en su forma canónica el 18, el 6 y el 12, vas a tener en cuenta esto de acá. Ya dice, se va a tomar
los factores primos comunes y diferentes con su mayor exponente. Muy bien. Veamos entonces cuáles son los comunes por acá, chicos. Tenemos el 2, ¿ya? Y el 2, y el 2. El 3, el 3 y el 3. Cada uno de ellos con su mayor exponente. En este caso se va a tomar por acá, chicos, del 18, 2 al cuadrado, ¿ya? Y también vamos a tomar del 12, 2 al cuadrado. Perdón, del 18 es 3 al cuadrado, del 12 es 2 al cuadrado, ¿ya? Muy bien. ¿Y por qué 2 a la 1 no? Solo dice con su mayor exponente. Ya hemos tomado 2 al cuadrado, ya no 2 a la 1. Por lo tanto, chiquitos, el mínimo común múltiplo de 18, 6 y 12 es igual a 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Y esto es igual a 36. Problema 1. Hallar el mínimo común múltiplo por descomposición simultánea en cada caso. Acá tenemos A, B y C. Como me dice, por descomposición simultánea, chicos, a 2 y 18 lo vamos a descomponer a la vez, ¿ya? De esta manera, mira, por acá tengo entonces 12. Ahí está, vamos a poner su guión, ahí está, 18. Lo vamos a acá dividir entre sus factores primos, ¿ya? El primer factor primo es 2, lo voy a dividir entre 2. ¿Cuánto es? Acá es 6, ¿verdad? Acá es 9. ¿Tiene mitad? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto es? Acá es 3 y acá no tiene. Como no tiene, simplemente lo vamos a bajar. Ahora, chicos, ¿tiene mitad? No tiene ninguno, es tercia. Ahí está tercia. Acá, ¿cuánto es, chicos? Es 1 y por este lado viene a ser ¿cuánto? 3. Finalmente, otra tercia más. Acá es 1, ¿verdad? Ya, chicos, entonces vamos a determinar que el mínimo común múltiplo va a estar representado de la siguiente manera. Mira, ve. Entonces, el mínimo común múltiplo me está hablando de quién, de quién, de quién, de quién. Habla de quién, de quién. De 12, ahí está, de 12 y 18. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Habla, habla. Te doy tiempo. ¿A qué es igual? A la multiplicación de sus factores primos. Ya, chicos, vas a multiplicar de la siguiente manera. Mira, mira, va acá. Así es. 2, 1, 2 al cuadrado. Lo vas a multiplicar por 3. También hay 2 veces al cuadrado. Entonces, chicos, ¿cuál será el mínimo común múltiplo? Simplemente lo vas a multiplicar, chicos. Acá cuando le vas a hacer esto, ya te usas. 2 al cuadrado es 4. 4 multiplicado 3 al cuadrado es 9. 9 por 4, ¿cuánto es? 36. Oh, qué interesante. Eso viene a ser el mínimo común múltiplo. Ya, chicos, ahí está el mínimo común múltiplo. Rápidamente vamos a la B. Mira acá, ve. 15 y 60. Por la descomposición simultánea. No te olvides que simultánea lo vas a hacer a ambos. Por acá, chicos, ya. 15. Ahí está 15. Por este ladito va a ser 60. Ahí está 60. Entre 2, no te olvides. Entre 2, chicos. Entre 2. Ya, entre 2. Ahí está. 15 no tiene. Como no tiene, lo vamos a bajar. Ya, lo vamos a bajar. Acá sí, 30. ¿Tiene mitad? Sí, el 30 y 15 no, como no tiene, lo vamos a bajar. Ahí está, acá ¿cuánto es? 15. Ahora, ¿qué sacamos? Tercia, ¿cuánto es? 5, ahí está 5. Acá también, ¿cuánto es? 5. Finalmente, quinta, ya, acá es 1 y finalmente acá es 1. ¿Te das cuenta que para el mínimo común múltiplo, a ambos tienen que llegar hasta el 1, hasta la unidad llega para el mínimo común múltiplo? Chicos, finalmente para tu mínimo común múltiplo, chicos, simplemente lo vas a multiplicar, ¿no? Va a ser entonces de la siguiente manera, ¿no? Así ve, el mínimo común múltiplo es 2 al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado multiplicado por 3, hay un solo 3, 3 a la unidad lo voy a poner para que te des cuenta, 5 también hay 1 simplemente, ahí es 5 a la 1, ahí está. Sigues resolviendo, ¿cuánto te da acá? 4, ¿sí o no? 4, ya, 4, multiplicado, ¿cuánto da 3 por 5? 15, ahí está, 15, ¿verdad? Y 4 por 15, ¿cuánto es? 60, el mínimo común múltiplo, ¿cuánto es? 60, ya, chicos, eso viene a ser el mínimo común múltiplo de 15 y 60. ¡Qué papayura, qué fácil! Ahí está. Rápidamente vamos a la C, ya, como me está diciendo, por descomposición simultánea, lo voy a sacar a los 3, ya, a los 3. De la siguiente manera, 24 por acá,
Tengo por acá 48. Ah, ahí está. Por este lado, 2. Ahí está, chicos. Muy bien. Lo vamos a dividir entre 2. Entre su factor primo, 2. A los 3, ¿cuánto es acá? 12. Ahí está. 12 por acá es 24. Por este lado es 6. Sigo entre 2. Por acá, ¿cuánto es 6? Por este lado es 12. Y por el otro lado es 3. ¿Qué es? ¿Qué tiene? Mitad todavía tiene, entre 2. ¿Cuánto es? 3. Por acá es 6. Por acá no tiene baja. Sigo entre 2. El 3 no tiene. Ahí está. El 6 sí tiene. 3. Este 3 tampoco no tiene baja. Finalmente tercia. Y todos va a quedar 1, 1, 1. Ya, chicos. Entonces, vamos a concluir. Concluimos que el mínimo común múltiplo, ¿a qué será igual, chicos? Mínimo común múltiplo, ¿de quién me está hablando? Me está hablando de 24, 48 y 12, ¿ya? ¿A qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? 2, 1, 2, 3, 4. ¡Ah! 2 a la cuarta, multiplicado por 3 a la 1. Ahí está, 3 a la 1. ¿Se recuerdan cuando hemos hecho números primos? Cantidad de divisores, para hallar la cantidad de divisores. Esta era la descomposición canónica, ¿verdad? Muy bien. Finalmente, mínimo con un múltiplo, ¿a qué va a ser igual, chicos? Simplemente lo vas a multiplicar. ¿Y cuánto es acá? Ya. ¿Cuánto es multiplicando acá? 2 a la cuarta, chicos. Vas a multiplicar 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Acá me sale 16. 16 multiplicado por 3, ¿cuánto es? 48. Ahí está, 48. Operando esto de acá, chicos, sale 48, ¿ya? Y eso es la respuestita, y esa es la respuestita, ¿ya? Esa es la respuestita. Entonces, mínimo como múltiplo, viene este 48. Eso es el proceso para hallar, chicos, por descomposición simultánea. No te olvides, ya no te olvides. Ahora vamos a hacer el número 2. Dice, hallar el mínimo común múltiplo por descomposición canónica. En cada caso, cuando me dice por descomposición canónica, chicos, a 60 y a 90 lo vamos a descomponer separado. Ya no junto como hemos hecho aquí. Ya no junto, sino por separado. ¿Ya? Primero vamos a hallar su descomposición canónica de 60 y 90. ¿Te recuerdas que hicimos en números primos? Para hallar la cantidad de divisores, teníamos que descomponer en su forma canónica cada uno de los números. Ese proceso vamos a hacer. Entonces, por este lado, chicos, por acá voy a poner 60, ahí está 60. Por el otro ladito voy a poner 90, ahí está 90, ¿ya? Lo voy a dividir entre 2, ahí está, entre 2. Acá entre 2, viene a ser 30, ¿no? Ahí está 30. Entre 2, 15. Entre 2, no tiene. 3, sí. ¿Cuánto es? 5, ahí está. Acá entre 2, no tiene 3, tampoco. Entre 5, profit, ahí está, entre 5. ¿Cuánto es? Unito, ahí está, unito. Ahí está, hasta aquí llegó 1. Ahí lo voy a dejar, ya por un momentito lo voy a dejar ahí. Vamos a ver el otro lado. Entre 2, ¿cuánto es? 45, ahí está, 45. Entre 2, no tiene, entre 3, sí, ¿no? Entre 3, sí, ¿cuánto es? 15, ahí está, 15, ¿verdad? 15. Sigue entre 3, sí. Entre 3, ¿cuánto es? 5. Y finalmente entre 5, ¿cuánto es? 1. Ahí voy a dejar, ¿ya? Ahora vamos a hallar su forma canónica, ¿ya? Su forma canónica. ¿Cómo profito? De la siguiente manera, mira. Su forma canónica. 60. ¿A qué va a ser igual? ¿Tú te recuerdas? Su canónica, que es igual. 2 al cuadrado. Siempre se multiplica por 3 a la 1. Ahí está, 3 a la 1. Perdón. 3 a la potencia 1. Multiplicado por 5 a la potencia 1. Ah, de acá es una descomposición canónica. Ahora vamos con 90. 90 es igual 2 a la potencia 1. Ahí está. ¿Qué más? Hay 2 veces 3 multiplicado por 3 al cuadrado. ¿Multiplicado por cuánto? Por 5 a la potencia 1. Recuerden, chicos, para hallar el mínimo común múltiplo, una vez que está descompuesto en su forma canónica, ya te expliqué en la teoría, ya, revísalo bien. Se considera, ya, vamos a comparar los factores primos con su mayor exponente. En este caso, 2 al cuadrado o 2 a la 1. 2 al cuadrado. Ahí está. 2 al cuadrado. Multiplicas
Acá hay 3 y acá hay 3 con su mayor exponente. 3 a la 1 o 3 al cuadrado. Con su mayor exponente. 3 al cuadrado. Ahí está. 3 al cuadrado. Finalmente multiplicas. Acá. Ya. 5 a la 1 y 5 a la 1. Ah, son iguales. Cualquiera. Simplemente le ponemos 5. Ahí está. Le ponemos 5. Y luego vas a resolver. Ya luego simplemente vas a resolver. Ya resuelves. A ver, resuelves. Acá cuánto me sale. Acá me sale 5 al cuadrado, viene a ser, perdón, 2 al cuadrado, viene a ser 4, ¿no? Ahí está 4. Multiplicado, 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 9. 9, ahí está, multiplicado. 5 por 1 es, 5 a la 1, perdón, es 5. Ahora multiplicas todo, ¿ya? O sea, acá sale 36. Mira, a 4 por 9 es 36, ¿ya? 36 por 5, ¿cuánto es? 180. 5 por 6. 30, llevo 3, 15, 180, sí, viene a ser 180. Oh, qué interesante. El mínimo con múltiplo de 60 y 90, ¿cuánto es? Es 180. Esa es la respuesta, profesor. Sí, chiquitos, eso es la respuesta. Vamos a hallar entonces el mínimo común múltiplo de 45, de 75 y 90, pero por la descomposición canónica. Y hacemos un ejemplo por la descomposición canónica. Vamos a entonces hallar su forma canónica de 45, de 75 y 90, de forma separada. Bien, chicos, comenzamos entonces, vamos a hacer de la siguiente manera. Muy bien, 45, pero voy a comenzar con 45. Ahí está, con 45. Ah, lo voy a sacar su mitad. No tiene tercia. Ah, entonces sacamos su tercia. ¿Cuánto es? 5. Ahí está, 5. ¿Qué quinta, verdad? Ahora quinta. ¿Cuánto es? Ah, perdón, su tercia es 15. Error. Borramos error. Ahí está. Tercia de 45, 15. Tercia, ahora sí es 5. Quinta, 1. Lo dejamos por el momento hasta ahí. Ya, hasta ahí. Vamos ahora por acá. Vamos entonces ahora a hacer de 75. ¿Ya, chicos? Ahí está. 75. Muy bien, ahí está 75. ¿Qué tiene? Tercia, ¿verdad? ¿Cuánto es? 25, ¿verdad? 25. Ahí está, 25. ¿Qué tiene ahora, chicos? Quinta, ¿verdad? Tiene quinta. ¿Cuánto es? 5. ¿Qué tiene ahora? Quinta también, ¿sí o no? ¿Cuánto es? 1. Ahí está. Lo dejamos por el momento, ya, por el momento. Y finalmente vamos con el 90, por acá. 90, ya, 90. ¿Qué tiene? Mitad. ¿Cuánto es? 45. Ahí está, 45. ¿Qué tiene? Tercia. ¿Cuánto es? 15. Es 15. Ahí está. ¿Qué tiene? Tercia. ¿Cuánto es? 5, ¿verdad? 5. Ahí está. Finalmente, quinta. ¿Cuánto es? Unito. Ahí está. Ahora vamos a, entonces a hacer su descomposición canónica. Comienzo con 45. ¿Por acá ya 45? 45 es igual, su forma canónica, 3 al cuadrado, ¿verdad? Multiplicado. Multiplicado por 5, ¿verdad? Ahí está, 5. A la potencia, 1. Ahí está. Vamos de 75 ahora, vamos de 75. 75. ¿A qué será igual? 3, ahí está, 3. ¿Al cuadrado también? No, a la unita nomás, a la potencia, 1. Vamos a ponerlo ya, para que te des cuenta. Ahora vamos por 5. ¿Cuánto es? 5 al cuadradito, porque acá hay 2, 5. ¿Ya? Ahora vamos de 90. De 90. ¿A qué va a ser igual 90? Igual, chicos. Igual. A ver, vamos. Hay un solo 2. Copiamos 2 a la 1. Por acá. ¿Ya? 2 a la 1. Multiplicado. Acá hay 3 dos veces. Entonces sería 3 al cuadrado. Multiplicado. 5 a una sola vez. Sería 5 a la unidad. Ya, chicos. Entonces, ¿cuál vamos a tomar? Recuerden, para el mínimo como múltiplo se toma todo. ¿Ya? Los que se repiten y los que no se repiten, con su mayor exponente. ¿Cómo así, profe? Mira ahora. Para hallar el mínimo común múltiplo, entonces va a ser de la siguiente manera. Comencemos con 2. Aquí hay 2 a la 1. Acá no hay 2, no hay 2 acá. Acá tampoco no hay ese factor primo 2. Pero se considera para el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Entonces sería, va a ser igual 2. ¿Ya? El mínimo común múltiplo, entonces va a ser igual. El mínimo común múltiplo va a ser igual a 2 a la 1,
Ahí está, vamos a poner 2 a la 1. Por, ahora vamos con 3. Acá hay 3, acá hay 3 a la 1 y acá 3 al cuadrado. ¿Cuál es el mayor? 3 al cuadrado. Puede ser esto o puede ser esto. Cualquiera. Yo le voy a dar el resto. Sería 3 al cuadrado. Ahí está. Ya. Multiplicado por acá por. Vamos con 5 a la 1, 5 al cuadrado y 5 a la 1. ¿Cuál tomo? 5 al cuadrado. Sería 5 al cuadrado. Ok, chicos. Finalmente acá, chicos, va a ser de la siguiente manera. 3 al cuadrado es 9. 9 por 2, acá es 18. Multiplicado. 5 al cuadrado es 25. Ahí está, 25. Finalmente, el mínimo con un múltiplo de 45, 75 y 90 va a ser 18 por 25. Multiplicando, chiquitos, por acá nomás voy a multiplicar 18 por 25, perdón, por 25. ¿Cuánto me sale? A ver, vamos a ver ya. 5 por 8 es 40. Va, 4. Ahí. 5 por 1, 5. 90. 2 por 18 viene a ser 36. Ahí está. Ahí está. Y acá 9 más 6 es 5. Llevo un 450. La respuesta de 18 por 25 es 450. Eso es el mínimo con múltiplo de 45, 75 y no 20. La respuestita viene a ser esta de ahí, ¿ya? Ok. Finalmente, chicos, pasamos a la última preguntita, ¿ya? La última preguntita. ¿Qué dice? A ver, vamos a ver, preguntita última. Dice, vamos a llevar el mínimo con múltiplo de 12, 14 y 16, pero por el método de la descomposición canónica. O sea, parecido a esto de acá, ¿ya? Entonces, por acá voy a tener, chicos, ¿cuánto le voy a poner por acá? 12. Ahí está, 12. Por acá es 14, ¿ya? Por este lado es 16. Bueno, sencillo. Ahora le sacamos su mitad. Sumi es 6. Sumi es 3. Tercia viene a ser 1. Ahí queda. Ya, ahí queda. Vamos a hablar de 14. Su mitad, ¿cuánto es? 7. Séptima, 1. Ahí queda. Ya, chicos, ahí queda. Finalmente pasamos a la 16. Sumi, ¿cuánto es? 8. Sumi, ¿cuánto es? 4. Su mitad, 2. Mitad, 1. Ahí queda. Finalmente, entonces, muchachón, mirando para acá. Finalmente, 12, aquí es igual. Aquí es igual 12. A ver, aquí es igual a 12. Descomposición canónica va a ser 2. ¿A la cuánto? Al cuadrado, ¿no? Al cuadrado multiplicado por 3. Ahí está, 3 a la potencia 1. ¿Ya? Vamos con de 14, chicos. Vamos con de 14. 14, aquí es igual 2 por 7 nada más, ¿no? 2 a la 1 multiplicado por 7 a la unidad. Vamos con la 16, chicos. La 16, ¿a qué es igual? Acá hay 2, 1, 2, 3, 4 veces. 2, en serio, 2 a la cuarta. Y ahí está, 2 a la cuarta. Para el mínimo con múltiplo, chicos, se toma todos los factores comunes o no comunes. Los que se repite o los que no se repite, también con su mayor exponente. Ese es para el mínimo con múltiplo. Entonces, ¿cuál es el mayor acá? Tengo 2 a la cuarta, 2 a la 1 y 2 al cuadrado. Y conviene 2 a la cuarta. Ahí está. Entonces el mínimo común múltiplo va a ser igual a 2 a la cuarta. Multiplicado. Ahora vamos con el 3. 3, acá no hay, acá no hay. Pero se toma. Ahí está, 3. ¿Ya? Multiplicado. Vamos con la 7. 7 a la 1. Acá no hay 7, acá tampoco. Pero sí se toma para el mínimo común múltiplo. Solo para el mínimo común múltiplo. ¿Ya? Solo para el mínimo común múltiplo. Ok. Finalmente, chiquitos, hasta ahí hemos llegado. Ahora vamos a resolver. ¿Cuál es acá? 2 a la cuarta es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Sí o no, chicos? Acá viene a ser 16. Por 3 por 7 es 21. Entonces, para la respuesta voy a multiplicarlo por este ladito. Voy a multiplicar 21 por 16. Y eso viene a ser su mínimo con múltiplo. 6 por 1 es 6. Acá es 12, ahí está 12, 1 por 21 es 21. Finalmente sumamos 6, 3, 3. ¿Cuánto es el mínimo con múltiplo? 336. El mínimo con múltiplo es 336. Y esa es la respuesta, chicos, ¿ya? Eso viene a ser entonces la respuesta.